La falta de tinta indeleble detuvo la votación en el Centro Educativo Santa Marta, en San Jacinto. Según la Junta Electoral Municipal, más de 1.000 ciudadanos no podían ingresar para votar, pero muchos decidieron regresar a sus casas tras varias horas de espera. El centro de votación cerró a las 5 de la tarde, como lo manda la ley, pero esto se caldeó los ánimos de las personas que llevaban un buen tiempo esperando su turno. Se dio una situación como eso de las 2 de la tarde a 3 de la tarde, de que se terminó la tinta. En ese caso, pues la JRB decide suspender el momento que estaban realizando la votación y se pidió a la Dirección de Organización Electoral, DOE, que pudiera mandar más tinta indeleble. El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, intervino en el incidente a pesar de no ser autoridad electoral. Exigía que se reabrieran el centro. Lo que hemos venido a hacer es acompañar a la gente, a exigir que se le respete ese derecho como un ciudadano más que está preocupado pues, por todo lo que ha estado pasando este día, los bloqueos que se sufrieron desde un inicio por miembros del Tribunal Supremo Electoral. A eso de las 9 de la noche, el centro de votación volvió a abrir e ingresaron 341 personas. La Policía Nacional Civil no permitió el acceso a la prensa, a pesar de que en el artículo 63 del Código Electoral establece que los periodistas están facultados para dar coberturas a todo el proceso, incluyendo el conteo de los votos. A estas horas de la noche, pues se encuentran en ese centro escolar y será pues con el informe que dé la JRB que el tribunal pues va a poder ya dar una conclusión de qué es lo que sucedió en ese centro. Mientras tanto, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo que investigarán lo sucedido en ese centro de votación. Para Teleprensa, Canal 33, Diego Marroquín.